Y en sexto lugar, las Asturias del 2033 será una Asturias orgullosa de su historia y su cultura. Antes dije, me lo escucharon, que no concibo presidir el Principado y avergonzarme del patrimonio cultural o histórico. Lo decía también la vicepresidenta, soy un apasionado de la historia. Este mandato nos hemos dedicado también a ello desde el 1300 aniversario de Covadonga, 25, a la celebración del 25 de mayo de 1808, cuando Asturias declaró la guerra a Napoleón y allí nació nuestra bandera, o la conmemoración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. Todo ello responde al mismo afán. Conocer y valorar la historia es la forma más importante de recuperar la autoestima y el orgullo de pertenencia, uno de los grandes malos. Es un cambio de mentalidad de primer orden. Y es que el desdén a la manifestación cultural de Asturias, a sus tradiciones, incluida las lenguas de Asturias, es propio de que no confían en esta tierra. Hemos dado pasos de gigantes, la ampliación del Museo de Bellas Artes, que se pondrá en marcha este año, el cuidado del perro románico, algo único a nivel mundial, la potenciación de la ruta jacobea, la promoción del camino de los santuarios entre mi tierra hermana de Cantabria, el santuario de Líbano, Coadonga y Oviedo, se suman a una defensa que hemos hecho clara y valiente de la defensa del asturiano y el leonaviego. No conozco ni una sola comunidad que se precie que permanezca cruzada ante el riesgo de que se extingan sus propias lenguas. La Asturias de la propia de la próxima década va a superar sin duda ese debate. La protección de nuestras señas culturales se asentará en el consenso social y político. Y para ello reformaremos el estatuto.